Un proyecto ansiado se va a concretar. La semana anterior quedó adjudicada la obra. Se trata del asfaltado de casi 8 kilómetros entre San Antonio y Chinaquichá, en el distrito La Amistad, en Pérez Celedón. Se tendrá una inversión de 400 millones de colones del Consejo Nacional de Vialidad. Este proyecto se gestionó hace varios años y ya se logró, por lo que esperan que pronto se comiencen con las labores, pues esta calle es de lastre. Semana pasada quedó en firme un contrato para hacer el preasfalto o el sello asfáltico hacia San Antonio y Chinaquichá. Es un proyecto de aproximadamente 7-8 kilómetros. Ya está debidamente adjudicado con presupuesto y demás. Es un presupuesto de 400 millones de colones que se van a invertir en esa vía tan importante, por toda la producción y demás que tiene ese sector, y que por tantos años ha sido una necesidad que no ha sido solventada. Y gracias a Dios y a la buena coordinación, repito, de la alcaldía, en la persona de doña Rocío Ramos, don Jeffrey, don Emanuel, porque ellos eran quienes hacían los contactos. Nosotros como Consejo Distrito pues asistimos a varias reuniones lejos de acá, haciendo un gran esfuerzo, como dice mi compañero, poniendo nuestros propios fondos y nuestros carros para trasladar esas reuniones. Pero cuando uno ve el fruto del trabajo en equipo y coordinada de una manera ordenada. El síndico también hizo referencia a las obras que se están terminando, como fue la construcción de muros de retención para atender los deslizamientos y fallas sobre la ruta nacional 332 que comunica entre San Gabriel y Santa Lucía, también de La Amistad. Fue una obra por contratación de emergencia, ya que entre los días 21 y 24 de octubre de 2022, debido a las lluvias, se causaron fallas que agravaron la situación existente sobre la calzada en la ruta y el aumento de la socavación en los bordes del relleno y los muros de gaviones existentes en los dos costados de la ruta. Esta obra tuvo una inversión de 106 millones de colones, también del CONAVI. En el distrito se está terminando un trabajo que muy importante. También con la tormenta pasada se nos fue un trecho de carretera. Tenemos casi un año de estar transitando por una sola vía, y gracias a una buena gestión de parte de la alcaldía municipal y una muy buena coordinación con los mandos medios del CONAVI, pudimos lograr el presupuesto para este proyecto, que recién se está terminando. Faltan detallitos nada más. Cabe recalcar que estuvimos un mes sin paso. Con el esfuerzo de la comunidad, también quiero agradecer a toda la comunidad, se pudo hacer una vía alterna y pudimos tener un pasito ahí un poco difícil, pero por dicha podíamos pasar. De lo contrario, teníamos que dar una vuelta de aproximadamente 16 kilómetros, pero la comunidad, las zonas de desarrollo, consejo de distrito se organizaron y se pudo hacer esa vía alterna, que de mucho sirvió. Y en ese momento pues ya estamos muy cerca de finalizar con este trayecto. El dirigente espera que sigan llegando proyectos para el distrito La Amistad, como son estos dos.